¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos al programa Salud en Línea. Como siempre, es un privilegio volver a estar junto a usted y compartir estos 30 minutos de información acerca de temas de salud. El día de hoy estaremos desarrollando el tema del cáncer de piel, esta enfermedad que de pronto muchas veces nosotros no tomamos en cuenta cuando notamos cambios en nuestra piel. Para esto tendremos como invitada especial a la doctora María Virginia Paredes Larrea. Ella es presidenta de la Sociedad Boliviana de Dermatología, quien nos va a estar ampliando y sacando de nuestras dudas durante el programa. Amigos, si ustedes no pudieron ver nuestros anteriores programas y este, lo pueden hacer mediante nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Twitter y en YouTube como Nexo Televisión. También en nuestra página web www.nexo.com.bo. De esa manera, entonces, iniciamos el programa del día de hoy. Inmediatamente vamos a ir a ver nuestro video informativo, el cual nos da pie al desarrollo del tema del día de hoy. En los últimos 25 años, los casos han aumentado de forma constante en provincias con el mayor incremento del melanoma. El cáncer de piel se ha disparado por la sobreexposición al sol durante la infancia. Desde los últimos años, el melanoma y el cáncer cutáneo han aumentado en algunos grupos y poblaciones. Donde más se han incrementado incidencias se encuentran en las provincias. Las exposiciones solares intensas en edades tempranas parecen estar entre las principales causas que originan este tipo de cáncer. La aparición de otras circunstancias de riesgo como el incremento de actividades al aire libre o pacientes en situaciones de inmunosupresión también son algunas de sus causas. La gran parte de esta sintomatología se ha asociado a una exposición solar intermitente o aguda, es decir, quemaduras antes de los 20 años. Según indican fuentes especialistas en esta área, el riesgo de desarrollar cáncer de piel es mayor si la exposición a la radiación ultravioleta se le suman otros factores como predisposición genética, fototipo cutáneo bajo, virus del papiloma humano, nevus, queratosis y estados de inmunosupresión. Cualquier lunar, llaga, protuberancia, imperfección, marca o cambio inusual en el aspecto o la sensación de un área de la piel podría ser una señal del melanoma u otro tipo de cáncer de piel o una advertencia de que puede producirse. Este es el tema que estaremos desarrollando el día de hoy, así que no puede perderse el programa Salud en Línea. Ahí teníamos nuestro video informativo, el cual nos amplía un poco más acerca de este tema. No se olviden que es importante el uso del protector solar, también un sombrero de ala ancha, ya que los rayos del sol podría ser uno de los causantes para desencadenar en un cáncer de piel. También algunas manchas, algunos granitos, que siempre es importante ir a visitar a los especialistas, quienes nos van a dar un diagnóstico certero. Amigos, ahora momento de ir a preguntar también qué es lo que sabe la gente acerca de este tema con el sondeo de opinión. No, casi no tenemos, sí. No. No. El sol, no sé más. La exposición a los rayos UV y al sol. El sol es uno de los factores. Lo que yo sabía es mayormente por los rayos ultravioletas, pero no sé si hay otras causas. Y yo sería usar bloqueador solar mayormente, ¿no? No sé qué otras causas pueden haber. Usando protector solar, sí, con protector solar. No exponiéndose al sol en determinadas horas y utilizar, como le decía, alguna crema que tenga protector solar. Ahí teníamos ya la opinión de nuestra gente y usted ha visto y ha escuchado cuánto sabe la gente acerca del cáncer de piel. Más adelante estará con nosotros nuestra especialista María Virginia Paredes Larrea, presidente de la Sociedad Boliviana de Dermatología, quien nos va a sacar de las dudas que tengamos y también nos va a estar dando todas las recomendaciones para así poder evitar este problema. Ahora también momento de ir a estos mensajes importantes. Enseguida continuamos con más de Salud en Línea.
Empresa de monitoreo RDK, auditando medios de comunicación las 24 horas del día. Actualmente monitoreamos 12 canales de televisión para controlar la difusión de la publicidad de tu empresa o institución. Además, estamos realizando el monitoreo de 8 radioemisoras en la ciudad de La Paz. Nosotros auditamos canales de televisión y radioemisoras las 24 horas del día. Empresa de monitoreo RDK. Muchas gracias por continuar con el programa Salud en Línea. El día de hoy estamos hablando de este tema que muchos se preguntarán, por ejemplo, ¿qué es un cáncer de piel? Para esto tengo como invitada especial a María Virginia Paredes Larrea, presidenta de la Sociedad Boliviana de Dermatología, quien nos va a ayudar a comprender un poco mejor este tema. Doctora, bienvenida al programa Salud en Línea, es un placer tenerla y mucho más para que nos pueda ayudar a despejar las diferentes dudas acerca de este tema. Muchísimas gracias, yo encantadísima de poder estar aquí en el programa y hablar un poquito de este tema que es tan preocupante. También en cuanto a los lunares, por ejemplo, son unos de las señales que nos pueden dar y demostrar que podríamos estar sufriendo algún tipo de cáncer de piel. Doctora, ¿sí nos podría ampliar este panorama? Por supuesto, en realidad el cáncer de piel es la transformación de células que normalmente se encuentran en la piel, ¿no es cierto? Llámese estas queratinocitos o llámense los melanocitos que dan el pigmento de la piel. Cuando estas células se transforman y se modifican en su estructura, entonces tenemos los famosos tumores malignos de la piel o el cáncer de piel. Por ejemplo, algunas veces, doctora, vemos el tema de la rosácea, son partes rojas que se nos ponen en el rostro. ¿Esto, si no fuese tratado, desencadenaría también en una anomalía como esta? Bien, en realidad la rosácea es una patología diferente, ¿no es cierto? Que evidentemente está ligada, digamos, a algunos factores que son factores que pueden predisponer a la aparición de un cáncer de piel. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, a personas que están mucho tiempo expuestas al sol. Una exposición al sol sin protección, evidentemente, puede dar lugar a la aparición de lesiones como cáncer de piel. Otros factores, por ejemplo, el fototipo de la piel o, por ejemplo, la manipulación frecuente de cualquier lesión, cualquier granito, cualquier mancha o cualquier lunar previamente ya establecido puede dar lugar a la aparición de un cáncer de piel. Pero fundamentalmente el factor más importante para la aparición del cáncer es indudablemente la exposición al sol sin protección, de manera crónica, de manera repetitiva y sin ninguna protección. Esta sería entonces una de las principales causas para que podamos sufrir de esta enfermedad. Otra de las causas, doctora, que también podrían desarrollar un cáncer de piel. Otras causas son, por ejemplo, algunas lesiones previas, por ejemplo, quemaduras, ¿no? De cualquier etiología, podrían desencadenar si es que no tienen una cura inmediata o si es que son cicatrices que de pronto se las manipula, se inflaman, etcétera, podrían ser precursoras también de cáncer de piel. O también otro tipo de factores como, por ejemplo, personas que tienen muchos lunares en la piel, ¿no es cierto? Ese es un factor de riesgo que puede desencadenar en algún tipo de cáncer de piel. Otro tipo de factores son, por ejemplo, aquellos que se presentan en personas que tienen lesiones ulceradas en la piel, que no sanan fácilmente, de evolución crónica, que se sobreinfectan, pueden también ser precursoras de un cáncer de piel.
También existe los factores de tipo hereditario, como la carga genética en algunas personas, que pueden también ser un factor que pueda predisponer a la aparición de cualquier tipo de cáncer, y en este caso de cáncer de piel, ¿no? Influye mucho también la buena alimentación, el estilo de vida, los buenos hábitos, no fumar, que también puede afectar el sistema autoinmune y puede también condicionar a que la persona o el paciente pueda adquirir este mal. Para una detección temprana, por ejemplo, doctora, ¿cómo tendríamos que nosotros proteger nuestra piel para evitarnos estos problemas? Sí, es muy importante tomar en cuenta las medidas preventivas, ¿verdad? Por ejemplo, para prevenir cualquier tipo de daño que vaya consecuentemente a ser un cáncer de piel, es muy importante tomar en cuenta de que cualquier persona que, por ejemplo, se encuentra expuesta al sol, ya sea por razones de trabajo o ya sea porque está de vacación o lo que fuera, se expone durante un tiempo prolongado al sol, es importante que tome las medidas preventivas de fotoprotección. Y cuando hablamos de fotoprotección, nos estamos refiriendo a tomar medidas, por ejemplo, de protegerse con un sombrero de ala ancha, usar mangas largas en días soleados, también cuidarse de las horas pico que llamamos nosotros, donde la intensidad de la radiación ultravioleta es mucho más fuerte, vale decir entre las 11 y las 3 de la tarde. También es importante tomar en cuenta de que además de estos medios físicos de protección, podemos también nosotros utilizar un protector solar que nos pueda ayudar a protegernos de manera más adecuada en todas las zonas fotoexpuestas, vale decir en la cara, el cuello, el dorso de manos o antebrazos, siempre y cuando estén estas zonas expuestas, ¿no? En cuanto, doctora, a la detección y diagnóstico acerca de este tema. Cuando una persona ve que de pronto aparece un granito que antes no lo tenía, o que un lunar de pronto se inflama, de pronto se ulcera, de pronto empieza a dar alguna sintomatología como escozor, ardor, picor, o empieza a crecer, esos son signos de alarma. Por tanto, el paciente o cualquier persona debe acudir al médico especialista, en este caso a un médico dermatólogo. Entonces, el diagnóstico precoz lo hará siempre un especialista, quien podrá verificar si es que no se trata de una lesión inicial de cáncer de piel o es que se trata de un problema simplemente inflamatorio o algo, ¿no? En cuanto, doctora, a las etapas y el pronóstico de esta enfermedad. Bien, es importante mencionar de que existen tres tipos de cáncer de piel, ¿no es cierto? Tenemos tres variantes de cáncer de piel. Tenemos el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma maligno. El carcinoma vasocelular se inicia justamente en las células basales de la piel, de ahí es su nombre, y se trata de una lesión que es generalmente ulcerada, bien circunscrita, con algún proceso inflamatorio, pero que rara vez da metástasis en la piel. Diríamos que dentro de los tres tipos de cánceres, este es el más benigno. Luego tenemos una segunda forma de presentación de cáncer de piel, que es el carcinoma espinocelular o carcinoma escamocelular, que se inicia en las células escamosas de la piel y que también pueden dar lugar a aparición de una lesión ulcerada, una lesión que es un poco más invasora, que puede dar metástasis de repente a otras zonas y es de más gravedad que la anterior. Se presenta también en zonas expuestas, es una lesión que puede dar alguna sintomatología también, pero que hay que tener mucho cuidado de poder diagnosticarla a tiempo. Y lo más luego,
perdón, la última, el último tipo de carcinoma de la piel es el melanoma maligno, que se inicia en las células pigmentarias de la piel y, como su nombre lo indica, es el más maligno, el que da metástasis a distancia y el que puede tomar y correr riesgo la vida del paciente. Este es un carcinoma sumamente invasor y bastante maligno. En cuanto a lo que usted dice, doctora, la pigmentación, entonces deberíamos preocuparnos cuando vemos apariciones también de manchitas, esto producto del sol, pero lo ideal sería tratarlo con un médico especialista en este tema. Exactamente. La aparición de manchas que no habían antes en las zonas fotoexpuestas de la piel es un signo también como para que el paciente pueda tomar atención y acuda al especialista. Siempre vamos a recalcar el hecho de que la consulta debe hacerse con un médico especialista, ¿no es cierto? Porque él será quien diagnostique precozmente las lesiones. A veces no damos importancia a las manchas que aparecen. Bueno, esta mancha no tenía antes y ahora aparece y de pronto está creciendo más, mucha tensión, ¿no es cierto? O lunares preexistentes. Yo nací con este lunar y no me preocupo. No es así. Lunares, aunque sean de origen congénito, si están expuestos al sol, pueden modificar de ser lunares benignos a lunares malignos. Y para ello también hay que tomar en cuenta si es que crece, se inflama, cambia de color, si sus bordes son netos, aspectos clínicos que deben ser tomados en cuenta por el médico especialista. Doctora, realmente muy interesante todo lo que usted nos está hablando, pero ahora también debemos ir a estos mensajes que son importantes. Enseguida continuamos con más de Salud en Línea. Momento de agradecer también a nuestros auspiciadores. Ahora vamos a hablar de Aro Carbol. Alivia las sensaciones molestas luego de una alimentación en exceso, normalizando la digestión. No se olviden, Aro Carbol para los malestares estomacales. Tusival, pastillas para la tos con miel, propóleo y vitamina C, un producto de Laboratorios Valencia. Bolivia Touring, el primer periódico turístico del país, brinda información de los principales atractivos turísticos de Bolivia. Además, contamos con espacios publicitarios para promocionar agencias de viajes, hospedaje, restaurant, pub y cafés. Y junto a la edición del periódico Bolivia Touring, se publican separatas, espacio en el cual las diferentes entidades como gobernaciones, alcaldías, juntas vecinales pueden promocionar sus lugares turísticos o su gestión administrativa. Contactos al 231-1102. Bolivia Touring, 10 años al servicio del turismo. Empresa de monitoreo RDK, auditando medios de comunicación las 24 horas del día. Actualmente monitoreamos 12 canales de televisión para controlar la difusión de la publicidad de tu empresa o institución. Además, estamos realizando el monitoreo de 8 radioemisoras en la ciudad de La Paz. Nosotros auditamos canales de televisión y radioemisoras las 24 horas del día. Empresa de monitoreo RDK. Muchas gracias por continuar con el programa Salud en Línea. El día de hoy estamos hablando de este tema que es tan delicado. Estamos hablando acerca del cáncer de piel. Para esto tengo como invitada especial a la doctora María Virginia Paredes Larrea, dermatóloga. Doctora, ahora enfatizando un poquito más acerca de los lunares, ¿cuándo debemos preocuparnos por estos? El color ya nos mencionaba. ¿Y qué características tiene para poder identificar que de repente puede ser un cáncer de piel? Bien, es muy importante que la población tome en cuenta de que algunas características de lunares que se hayan presentado desde el nacimiento o que en el curso de la vida hayan aparecido, deben tomarse en cuenta en el tema de la evolución. Es importante ver, por ejemplo, algunos rasgos característicos del lunar. Un lunar que de pronto tiene una característica, pero empieza a crecer y es asimétrico, es un signo de alarma. Un lunar que tiene bordes irregulares es otro signo de alarma. Un lunar que tiene un color variable, que va de un tono oscuro, un tono
tono claro, es decir, no es uniforme en su color, es otro signo que debemos tomar en cuenta. También es importante tomar en cuenta el diámetro de la lesión. Lesiones que son más de un centímetro o mayores aún, también son signos que debemos considerarlos, ¿no? Y finalmente, la evolución de la lesión. O sea, de pronto era de un tamaño y de una característica, y en el curso breve de apenas un mes duplica el tamaño. El tiempo de evolución es también muy importante. La recomendación a la población en general, y muy particularmente a los padres de familia que tienen niños con lunares que cambian de aspecto, tomar en cuenta esto y siempre tomar la medida de la fotoprotección, es decir, protegerse del sol adecuadamente, usando un sombrerito de ala ancha o un protector solar. Doctora, también cuando los niños nacen con lunares y algunos padres de familia, por ejemplo, dicen, sacó el mismo lunar que yo o que de la abuela, de la tía, de algún familiar. Sí, bueno, el hecho de que uno herede, digamos, una característica como es un lunar plano o con relieve, etcétera, eso de inicio no es malo, siempre y cuando no veamos las características antes mencionadas. Pero si este lunar durante el tiempo de desarrollo del niño empieza a modificarse y no tiene las características de su nacimiento, es también para tomarlo en cuenta, ¿no? Ahí teníamos ya todas las recomendaciones. Ahora, doctora, hablando de prevención, ya habíamos mencionado el uso, por ejemplo, de sombrero, bloqueador solar en cuanto a este cáncer de piel. ¿Es hereditario esta anomalía, este mal, doctora, este cáncer? No necesariamente, aunque hemos mencionado también que una de las características de predisposición, digamos, de un paciente es la carga genética oncogénica. O sea, hay personas que tienen una carga genética importante de antecedentes familiares con cáncer de piel, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, no necesariamente se va a heredar, pero sí existe una predisposición genética cuando hay una carga importante, ¿no? Otro aspecto que también nosotros debemos mencionar en la parte preventiva es considerar que en la ciudad de La Paz, por ejemplo, o en lugares altos en la ciudad de El Alto, estamos a mayor altura. Cuando estamos a mayor altura, existe mayor intensidad de radiación ultravioleta y, por tanto, esa radiación puede ser más dañina en la piel. Entonces, considerar también de que en ciudades más altas el daño puede ser mayor que en ciudades más bajas, sin que esto signifique de que en ciudades bajas no haya cáncer, también lo hay, ¿no es cierto? También tomar en cuenta otros factores, como por ejemplo las horas del día, como lo habíamos mencionado anteriormente, o considerar también ciertos aspectos que a veces la población no lo toma en cuenta. Pensamos que en los días soleados es donde más riesgo corremos de que la piel se dañe por el sol. Y en días nublados pensamos que estamos protegidos y no es así. La radiación ultravioleta, las ondas ultravioletas atraviesan las nubes y pueden causar daño también. De ahí es que hay gente que dice, bueno, si estaba nublado, ¿cómo es que me he quemado?, ¿no? Entonces hay también daño aún en días nublados, ¿no? ¿Por qué la incidencia de que a estas alturas, a diferencia de antes, tiempos anteriores, se ha incrementado este cáncer de piel? Bien, yo creo que son factores multifactoriales, diríamos, no solo es uno, ¿no es cierto? El hecho, por ejemplo, de que, ahora tenemos mayor posibilidad de contaminación ambiental, los cambios de clima, ¿no es cierto? Todos esos factores atmosféricos hacen que la capacidad, digamos, de protección de nuestra atmósfera vaya de repente disminuyendo. Entonces hemos visto que hay cambios inclusive de estaciones, ¿verdad? Ahora, antes las estaciones estaban muy marcadas, lo que era invierno, lo que era verano, pero ahora vemos de que en épocas
secas anteriormente llueve. Entonces son factores que estamos viendo que están climatológicos, que están incidiendo no solamente en nuestro país, ¿no? Que además, dicho sea de paso, nuestro país está en una zona de riesgo, porque estamos muy próximos a la línea del Ecuador, estamos en algunos de los departamentos como La Paz, Oruro, Potosí, a mayor altura. Entonces son factores que en nuestro país fundamentalmente nos condicionan a tener mayor riesgo. Por tanto, es decir, son aspectos que debemos también considerarlos y los cuales van a influir en que aparezca más frecuentemente este tipo de lesiones. Ahí usted ya lo ha escuchado, doctora. Nuevamente le agradezco su presencia en el programa Salud en Línea. Estamos seguras que en otras oportunidades vamos a desarrollar diferentes temas. Amigos, de esta manera entonces hemos llegado ya al final del programa del día de hoy. No se olvide todas las recomendaciones de nuestra especialista. Use un buen protector solar y también si ve algún tipo de cambios en su piel, inmediatamente debe trasladarse hasta estas personas quienes le van a asesorar respecto a este tema. No se olviden que también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en YouTube como Nexo Televisión. También en nuestra página web www.nexo.com.po. Amigos, tenemos un reencuentro en 7 días, esperando que el tema de hoy haya sido de su ayuda. Que tengan una semana bendecida.